contra frente a los grupos comerciales, por decir. Sí, así, ¿no? Y vamos cambiando hasta completar todo el recorrido. En un plan muy profesional para dirigir la seguridad en todo el evento que viene. Recuerde que vienen los principales dignatarios del mundo, que requerimos brindarles una seguridad adecuada y profesional, y la policía ha trabajado muy, muy profesionalmente en esto desde hace varios meses, en un equipo muy profesional que ayer han presentado además los avances. Hay más de 11.000 policías dedicados exclusivamente a este trabajo, es un esfuerzo enorme. Ahora lo que estamos acá es viendo la contribución específica que está haciendo el gobierno regional del Callao, la Municipalidad de Bellavista, que es, ellos han enlazado un conjunto de cámaras y añadido otras para poder monitorear de mucho mejor manera todo este corredor de la avenida Fawcett, que es una zona, como ustedes saben, muy importante y estratégica, no solo para los dignatarios, y yo quiero insistir mucho en que lo más importante de esto es que se han apurado para hacerlo para PEC, pero esto queda para la ciudad. Claro. Si fuera solo para esos días, la verdad, sería un error de concepto, y me parece muy valioso que la idea que sea un esfuerzo que continúe. Ellos nos están brindando a la Policía Nacional más herramientas para una respuesta rápida. La obligación que tenemos, y el general está a cargo, es garantizar esa respuesta rápida para la ciudadanía y en los días de APEC, por supuesto, también. Creo que existe la experiencia, las condiciones para que la policía, junto con el apoyo que dan gobiernos regionales como el de Callao y muchos municipios como el de Bellavista, nos permitan establecer unas garantías de seguridad adecuadas para esta cumbre tan importante en el mundo, ¿no? Es probablemente el evento más esperado en el mundo en estos días, sobre todo que es la primera vez que se van a reunir los líderes mundiales luego de cambios tan importantes en los Estados Unidos. Entonces va a haber mucho interés mundial en lo que ocurra en Lima, y nosotros tenemos que estar a la altura de las circunstancias. ¿De qué manera también la población puede apoyar justamente al tema de la seguridad de este evento y la seguridad de ellos mismos? Bueno, ser comprensivos con algunas restricciones que se tienen que tener. Lamentablemente, bueno, mucha de la población se va a beneficiar con un feriado largo, así que por ahí hay un desfogue, digamos, de los problemas, pero quienes se quedan en la ciudad tienen que comprender que hay algunas restricciones inevitables. Esto ocurre en todas las ciudades del mundo, anillos de seguridad que se tienen que garantizar, porque si no, no vendrían los líderes mundiales. Entonces no son caprichos, digamos, de la policía o del gobierno, sino son necesidades para que nuestro país se ponga en vitrina como un país que es capaz de organizar un evento tan importante como la APEC, ¿no? Este es un evento que ocurre cada 2 años. El Perú no tiene estos eventos todos los días, ni ningún país del mundo, de hecho, sea de paso. Vienen los líderes más importantes del planeta. Entonces la seguridad tiene que ser un tema muy, muy cuidadoso. Y además, como ustedes saben, los acontecimientos internacionales últimos en los Estados Unidos hacen que haya mayor atención todavía de la prensa mundial de qué van a pensar, qué van a conversar los líderes. Ellos ya verán lo que conversan y lo que piensan. Nuestro trabajo es asegurarnos de que esto funcione bien. Por eso todas las colaboraciones como la que está haciendo la Municipalidad de Bellavista, la Gobernación Regional, son muy útiles y bienvenidas. Y lo más importante que quiero resaltar, que queden para después de la PEC. Si hacemos cosas para 3 días, eso no le sirve al país. Tiene que ser como que algo que se mejora a propósito de un gran evento, y de ahí tienen que quedar para todos. Son más de 11.000 policías los que van a trabajar en estos días. ¿Se va a remover entonces efectivos? O sea, no, ¿se van a sacar de un lugar para otro? Evidentemente sí, lo que estamos tratando de garantizar además es que las comisarías y las unidades más básicas tengan el mantenimiento de sus actividades, y que son las unidades más especializadas las que están trabajando, Dirección Seguridad del Estado. Estamos asignando personal importante de unidades de especiales, escuadrones de emergencia, etcétera. El complejo y difícil trabajo que tenemos es tratar de hacer las dos cosas con la misma gente, finalmente. Entonces, ¿sí? Es un gran desafío. Ha venido alguna gente de provincias, de algunas unidades, y vamos, en lo que se han hecho es planes especiales para tratar de evitar que esto afecte a la ciudadanía. Además, tenemos la ciudad muy monitoreada con cámaras. Quiero decir que estas cámaras sirven también para después, no solamente para el momento del delito.
estas cámaras leen la placa, estas cámaras tienen muchas de ellas identificador del rostro de las personas, sirven como prueba en los juicios y eso nos permite seguir luchando contra el crimen. Como dijo bien el gobernador, el crimen no se acaba de un día para otro, es una inmensa batalla de todos los días los estamos golpeando, pero surgen nuevos criminales que hay que volver a atacar y la idea es que poco a poco le vayamos ganando más guerras de las que ya nos ganan a nosotros. Lo más importante, disculpen que enfatice tanto eso, para mí lo más importante es que se aprovecha PEC para mejorar para todos. O sea, no podemos hacer cosas que sean solo para 3 días. Y esto me parece lo más importante que yo pido es que esto se mantenga. Que se mantenga para la vida cotidiana. Si no se mantiene, no hemos cambiado nada finalmente, porque cuidar la PEC es importantísimo, pero cuidar nuestra vida cotidiana es lo más importante de todo.